acción del primer paracaidista, soldado Miguel Ángel Hernández López, que en estos momentos hace su aterraje en la zona de desastre. Mientras las personas aplaudían a destrezas militares y admiraban a las aeronaves, uno de los paracaidistas no descendió en el punto establecido. De los que lograron descender, solo uno no llegó a su destino. Una versión sostiene que el elemento paracaidista tuvo serias lesiones, pero contrasta con la del alto mando. La persona es el cabo Arturo Ernesto Reyes. Él lo que le sucedió fue que él tuvo una emergencia cuando abrió su paracaídas. Él realizó el procedimiento de emergencia que se hace, el cual es pues liberar su paracaídas principal, ya que no tuvo una buena apertura, traía una buena altura, abrió su paracaídas de reserva, que es igual al paracaídas principal, se le hizo una buena apertura y cayó pues sin ninguna novedad. Él cayó aquí en la cancha de fútbol de aquí de la segunda brigada de infantería sin ninguna novedad. Él cuando liberó su paracaídas, el paracaídas que libera queda flotando en el aire, cae un poco más despacio y porque no trae sustentación. Pero el paracaídas que abre él, su reserva, que es igual de principal, le dio su vuelo normal y logró aterrizar aquí en la segunda brigada sin ninguna novedad. Al respecto, se ha abierto una investigación para determinar si hubo negligencia, fallo en el equipo o alguna otra situación. Factores, condiciones climatológicas, ¿verdad? Muchas veces la confianza, porque estos hombres tienen hora, o sea, como dicen, tiempo bastante estresante. Sí. Pero no se puede descartar otros factores, ¿no? Sí, y eso porque hay especialistas también que revisan los paracaídas y en determinado momento ahí, como se llama, determinan qué pudo haber sido. Pese a ello, los organizadores sostuvieron que el evento desarrollado, el cual incluyó destrezas militares, fue todo un éxito. Consideramos un éxito, pues el pueblo santaneco nos recibió con mucho fervor patrio, celebramos juntos la independencia de nuestra patria El Salvador, y pues nos sentimos muy agradados de haber participado en el desfile militar. Con imágenes de Javier Pineda, informó Luis Vanegas, ATV Noticias.